Ante los grandes problemas de movilidad y la mala calidad del aire en la megalópolis, el PRD en la Ciudad de México exhortó al presidente Enrique Peña Nieto y a las autoridades hacendarias a reconsiderar la solicitud de 5,000 millones de pesos que hizo el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera para modernizar el transporte público. De lo contrario, adelantó, alentará la movilización social en la capital. Raúl Flores, presidente del PRDismo en la megalópolis, lamentó que una y otra vez los habitantes de la Ciudad de México sean excluidos de las políticas públicas y de los apoyos del gobierno federal, a pesar que la capital del país aporta parte importante del Producto Interno Bruto. Qué bueno que hagan, que lo haga visible, ¿no? Porque hay un tema de injusticia muy grande. La Ciudad de México es un gran aportante a los recursos federales. El 17% por lo menos del Producto Interno Bruto se genera en esta ciudad. Y creo que ya basta de esta visión del desde el poder, desde la óptica, no la óptica, esta visión que relega los derechos de las personas en aras de algo que llaman estabilidad económica. Raúl Flores sostuvo que durante el ejercicio fiscal 2014, los fondos federales que se ejercieron para mejorar el transporte público representaron solo el 7% del total destinado a la movilidad urbana e infraestructura. Lo anterior dijo, pese a que el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 reconoce que la falta de compromiso para desarrollar sistemas de transporte público de alta calidad en las zonas urbanas genera pérdidas económicas por 200,000 millones de pesos anuales. Así, el líder del PRD en la Ciudad de México recordó que el transporte masivo urbano, como trenes ligeros, metro y sistemas de transporte interurbano, representan un área de oportunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Por ello, el también diputado local puntualizó que todavía es tiempo de que el jefe del Ejecutivo y su gobierno rectifiquen el camino y destinen los 5,000 millones de pesos que, de manera urgente, solicita Miguel Ángel Mancera para modernizar el transporte público. En caso contrario, el dirigente del PRD adelantó lo siguiente. Ante la insensibilidad, lo que nos queda es también regresar al tema de la lucha social. A veces se piensa que la coordinación es condescendencia y nosotros no hemos quitado el dedo del renglón de lo que somos y de dónde provenimos. Nosotros provenimos de la izquierda, ¿no? De estar luchando por lo que se tiene que luchar, y nosotros para los recursos que en este caso se necesitan para la ciudad, sobre todo cuando se nos intenta cargar el costo de todas las medidas que toma en su mayoría el PRI en esta Comisión Ambiental de la Megalópolis, pues yo creo que hay que equilibrar la balanza y por lo menos pelear por los recursos. César Aguilar, Capital Media.